27 de enero próximo se llevará a cabo en el país las inéditas elecciones primarias para elegir a los binomios presidenciales en 8 organizaciones políticas. A continuación, revisamos la participación de partidos en las últimas elecciones presidenciales. Para las elecciones del 2019 previstas para octubre, las organizaciones políticas deben participar de las inéditas elecciones primarias de este 27 de enero, para lo cual el Tribunal Supremo Electoral aprobó la resolución para la habilitación de las candidaturas presentadas por PAN-BOL, Movimiento Tercer Sistema, MAS y PCP, MNR, Comunidad Ciudadana, UCS, Bolivia Dice No y el PDC, que ya se encuentran en carrera electoral. Se pretende con esta elección primaria la democratización interna de los partidos, porque será tuición exclusiva de la militancia elegir a sus representantes a través del sufragio. Los resultados son de carácter vinculante. Antes no se lo hacía de esta forma. Revisemos algunos datos de las 3 anteriores elecciones presidenciales que hubo en el país. El 18 de diciembre del 2006, Evo Morales, el líder del Movimiento al Socialismo, consigue la victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia con el 53.7% de los votos, el mayor respaldo obtenido por un candidato desde que se restableció la democracia en el país en 1982. Además, participaron del suceso el Movimiento al Socialismo, Poder Democrático Social, Frente de Unidad Nacional, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Indígena Pachacuti, Nueva Fuerza Republicana, Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia y la Unión Social de los Trabajadores. En 2009, 8 partidos, alianzas políticas y agrupaciones ciudadanas presentaron candidaturas. El Plan Progreso para Bolivia, Convergencia Nacional, Pueblos por la Libertad y Soberanía, Movimiento de Unidad Social Patriótica, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Bolivia Socialdemócrata, Gente, Alianza Social y Unidad Nacional Consenso Popular. El MAS y PCP ganó la elección con el 64.22% de los votos. Para las elecciones del 2014 fueron 5 los partidos políticos, alianzas y agrupaciones ciudadanas que presentaron candidaturas. El Partido Demócrata Cristiano, Partido Verde de Bolivia, Instrumento de la Ecología Política, Movimiento Sin Miedo, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y Unidad Demócrata. Para la elección de cargos de presidente y vicepresidente, diputados, senadores y representantes supraestatales. El MAS y PCP ganó la elección con el 61.01% de los votos. Las elecciones primarias del 27 de enero se convierten en un requisito indispensable para los partidos políticos y recordar además que el sábado 8 de diciembre se publicará la lista de los binomios presidenciales habilitados por el Tribunal Supremo Electoral para participar de las elecciones primarias de enero del 2019.